¿Sí? Cada vez. Cada vez que lo veo pasar. Se enloquece y me empieza a palpitar. Piri, piri, bam, bam. Oh, oh, oh. Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Piri, piri, bam, bam. Oh, oh, oh. Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Increíble. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tal? Increíble. Felicidades. Me encantó la canción, la coreografía. Muy bien, muy sexys. Pero sí les quiero decir algo. Antes de llegar a esto, pasó esto. Que también es modelo. Entonces es bien difícil de creerte todo el estuche de monerías que eres, la verdad. No, para que tú no te sientas igual, ¿qué les pasa, güey? O sea, no, porque no me creen. No, a mí no me importa que me crean. No, y si no quieren, no tienen ni por qué darte explicaciones, ¿no? Exactamente. Mira, en la primera donde yo dije, si ella dice que ha hecho esto, esto y esto y esto, cuando se presenta una oportunidad para mostrar ese talento o esa experiencia adquirida, lo va a notar. En el bailable yo no lo noté. Sí. Se preguntó la maestra directamente sí o no. ¿Me vas a dejar hablar? Te preguntó, ¿me vas a dejar? Sí, ahorita va a mirar. ¿Te preguntó la maestra directamente? Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó ahí? Y yo empecé a montar unos. ¿Le contestaste? Puta, pues deja también que hable. Madre, y así eran los ensayos. Y llegó un grado en el que yo me harté y le dije a la maestra, ¿sabes qué, maestra? Yo no voy a poner ni un paso. No, pues si no pusiste nada. Porque no, así como ahorita, no me dejaba. No, todo el tiempo estuve así. Yo dije, doy clases de baile. Yo nunca dije, soy la mejor coreógrafa del mundo. ¿Y si cobras? De repente llegan las cámaras y tú ya has cantado. Y aparte tu música está en el radio. Y de repente, espérate. Sí, a mí me dijiste que no cantabas y que nunca habías tomado una clase de canto. Sí. Y de repente otra vez como que no sabes nada y como que estás como perdida y todo te da miedo y eres penosa, pero de repente te da pena ponerte un traje de baño, pero en la cámara te encueras y te quedas en calzones y en bikini, o sea, y en brasier. No. Sujei, o sea, nada más dinos quién eres y nosotros así te agarramos la onda. Así como soy yo aquí, soy donde sea, soy afuera. Sí, me crean o no, o sea, a mí no me van a hacer dudar de lo que soy. Yo quiero hablar, yo quiero hablar. Sí, Susana, por favor. Bueno, perdón, pero chicas, a las cuatro, esto es un concurso y perdón, la que es más perra es la que gana. Entonces, pues sí, comadre, tienes toda la razón. Ahora, hay una cosa, Aimé, te llamas, ¿verdad? Comadre, aunque no te lleves al papacito y te cases con él para toda la vida y le seas fiel y te sea fiel y todas esas cosas que siempre decimos, tú tienes una carrera artística que si los disqueros no fueran tan mensos, ya sé que este no es un concurso de canto, pero tienes una voz, comadre, que después de aquí vas para allá. Así es que si te sacan hoy, a ti que mira, lo apagas y dices, next, soy la nueva Selena mexicana, gracias. Nomás te falta hacer un poquito de cintura y más nalga. Y ya la hiciste, comadre. Felicidades a todos. Ahora me gustaría, Sugei, que dijeras
¿Qué sientes? Platícale también, por favor. ¿Pero por qué está nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? Pero sí, o sea, pues yo no, la verdad, no vine a pelear ni un lugar de bailarina ni de cantante. ¿No? Eso está muy bien. O sea, yo vengo a pelear por él y lo que me digan las demás no me va a quitar del camino. Yo sigo adelante y uno no es monedita de oro, o sea, no le voy a caer bien a todas y la convivencia es muy difícil. Miren, nada más, mira, Aimé, tienes talento. Tu voz se parece un poco a la de Alejandra Guzmán. Eso va a haber problemas si quieres... No, sí. Sí, no. Uno. ¿Tú qué sabes de música, güey? Claro que no. No, ni madre. Tú eres salsera y lo tuyo, bueno. Y dos, Sugey, te puedes pelear lo que quieras y ustedes pueden pelear lo que quieran. En este concurso, primero que me sorprendieron, el caballo negro, la que sabe lo que está haciendo, está a tu derecha, se llama Alma. No le pierdan la vista. ¡Ay, ya se enamoró! Bueno, pues ahora vamos a ver precisamente. No, ese sabe lo que pero el que se tiene que enamorar es Marcus. Chicas, voltense hacia Marcus. Gracias a nuestros consejeros. Ya, no te rías, los amamos. Y mientras tanto, Marcus, tienes que decidir quién lo hizo mejor, porque la que decidas se va a ir contigo a la playa. Mira. Nada más una. Así es, una, Marcus. Dilo ya. Ya, Marcus. Alma. Alma se va a la playa con Marcus. Quítate el micrófono. Así pues es. Yo creo que yo me voy. Felicidades. Felicidades, por favor. Lo hicieron muy bien, chicas.